El siniestro doctor Morty. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado El testimonio de Monseñor Kraus. En los anales de la historia del sacerdocio cristiano no debe existir una figura de los prosélitos del que está arriba que haya vivido en olor de santidad tan pronunciado como Monseñor Johannes Kraus. En sus 55 años de sacerdocio, Monseñor, actualmente arzobispo, fue nominado 3 veces para el cardenalato, pero las 3 veces su excesivo olor lo perdió. Digo esto porque se rumoraba que Monseñor Kraus era clarividente, mejor dicho, televidente, en la acepción correcta de esta palabra. En efecto, se rumoraba en las altas esferas del Vaticano que Monseñor podía ver cosas que para otros no existían. Por ejemplo, cierta vez se acercó a Monseñor Frati, el más anciano de los obispos, y le dijo en voz baja: Monseñor, no es hora de comer fruta. Por supuesto que el estupor más inaudito se pintó en el viejo rostro del purpurado, que en ese momento estaba arrodillado ante la imagen del que está arriba, pero no pudo replicar nada, pues Kraus se había alejado con paso silencioso por el amplio pasillo de la basílica. 2 horas después, el anciano prelado narraba este lance a Monseñor Di Giorgio, el secretario privado del Papa por entonces. Pero Monseñor Frati no estaba resentido por lo que parecía un ex abrupto de Kraus. Nada de eso. Frati estaba perplejo porque cuando Kraus le dijo eso, él estaba pensando en que después de los servicios religiosos matutinos comería un buen racimo de uvas. Y Monseñor Frati se confesó por aquel pensamiento en un momento de puro recogimiento religioso. Pero ¿cómo pudo haber adivinado Monseñor Kraus que él estaba pensando comer frutas? Y los casos se hacían cada vez más frecuentes a medida que pasaban los años. Este magnífico olor de santidad hizo que los jefes de la misma santidad decidieran no otorgar su voto para el capelo cardenalicio de Monseñor Kraus. Y Monseñor se enteró de la causa de su fracaso. Protestó vivamente ante un jurado que le interrogó exhaustivamente por más de 3 horas. Sí, hermanos, no puedo negar que a veces puedo ver cosas que al parecer no existen. Pero eso es un don. Y vosotros no podéis condenarme por poseer ese don que Dios se ha servido otorgarme. Querido hermano Kraus, calmaos. Nadie os condena. Solamente queremos saber. En estos últimos 10 años, después que regresasteis de la guerra de Corea, en donde prestasteis enormes servicios, habéis tenido exactamente 9 de esos... ¿cómo le llamasteis, Monseñor Johnson? Televisiones. Habéis tenido 9 de esas televisiones, hermano Kraus. La primera con Monseñor Frati y la última conmigo mismo. Ahora bien, sabemos que en Corea sufristeis un grave accidente al derrumbarse la casa donde habíais organizado un hospital de sangre y que os había paralizado totalmente por espacio de 2 meses.
Según el informe de nuestros médicos y dos auxiliares legos, también médicos, vuestra visión ha sido afectada. Tal vez se deba a ello el mal, si es que se trata de un mal que padecéis. Este tribunal sacro os prohíbe terminantemente dar fe de vuestras televidencias en bien de la Santa Iglesia Católica. ¿Significa eso, hermano, que no puedo hablar de aquello que yo pueda ver, que yo pueda...? Así es, querido hermano nuestro. La paz de Dios con vos. Amén. Y pasaron 20 años. 20 veces Monseñor Kraus, ahora retirado de la vida religiosa activa, había tenido aquellos ataques de televidencia. Pero se guardó muy bien de mencionarlo a alguien, ni siquiera en la confesión, dado que la orden del tribunal había sido muy explícita. Cuando iniciamos esta historia, Monseñor Kraus, de 80 años de edad, vivía en un cómodo apartamento en una esquina bastante concurrida de Berlín Occidental. Era atendido por una sobrina a la sazón tan adusta y seca como el propio Kraus. A Monseñor le agradaba sentarse por las noches en el balcón a contemplar el cuasi loco tránsito de vehículos 30 metros más abajo. Su sobrina Eva vino a hacerle compañía. ¿Qué noticias tenemos hoy, sobrina? Las de costumbre, Monseñor. Accidentes de tránsito cotidianos. Dicen que a 15 cuadras de aquí se produjo un pavoroso accidente en que murieron 8 personas. ¡Uy, Dios nos ampare! Hasta ese momento Kraus no había mirado a su sobrina, pero algo en ella le llamó la atención y quitándose las gafas le dijo... Eva, ¿por qué llevas ese florero en la cabeza? La solterona Eva Kraus dio un respingo en el sillón, pero... siguió mirando a su tío. Ella ya estaba acostumbrada a esas salidas que en los últimos 2 años habían recrudecido. Se limitó a mirar el cielo azul. La luna llena brillaba allá arriba. Recordó una de las conversaciones sostenidas con el doctor Gutenberg respecto de las televidencias de Monseñor. Por lo que he podido apreciar, señorita Kraus, Monseñor se siente afectado, especialmente en los cambios de luna, y su paroxismo llega en luna llena. ¿Qué podemos hacer, doctor? Es un hombre muy anciano, señorita. ¿Qué se puede hacer? Es que hay algo que me inquieta, doctor Gutenberg. Cada vez que él dice ver algo en mí... es decir, bueno, esa televidencia en mí... ¿hay alguna relación con mi pensamiento? Sí, usted me lo ha dicho. Y eso ha sucedido no solamente conmigo... sino con algunas otras personas que nos han visitado... o sino con gente común que pasa por la calle. ¿Siempre sucede eso en el cambio de la luna? Siempre. Lo que suponía... Señorita Kraus, debo elevar un informe periódico al Vaticano que está muy interesado en la salud de Monseñor. De manera que, como de costumbre, continuaré visitándolo una vez por semana. Sírvase tomar nota de todo aquello que crea de interés respecto de esas reacciones de su tío. ¿No me has respondido, hijita, por qué te has puesto ese florero en la cabeza? Bueno, es que... no sé, tío. Dime, ¿deseas que te traiga un poco de limonada? Y la mujer escribió en un cuaderno ad hoc aquella salida del purpurado. Entonces agregó al pie...
Yo estaba pensando en ese momento cambiar el agua de las flores del florero del comedor. ¿Cómo pudo tío adivinar que yo estaba pensando en un florero? ¿Qué es entonces cierto su don? Si es así, ¿por qué la iglesia lo oculta y no lo investiga? Pasaron algunos días. Un grave accidente de tránsito se registró a 20 cuadras de distancia. Murieron 12 personas. La policía estaba aterrada. Aquellos accidentes se producían, al parecer, sin motivo alguno. Simplemente los vehículos se lanzaban unos contra otros en cualquier esquina, destrozándose y, por supuesto, matando a cuanto ser humano viajaba en ellos. El teniente Grossman se besaba los cabellos. He sido asignado a estos casos. ¿Entienden ustedes? Si yo he sido asignado, ustedes, que son mi dotación, están también en ellos. A ver, observen aquí este gráfico. 6 meses. 6 accidentes pavorosos en este radio de acción. Esquinas que hasta hace 6 meses eran bastante tranquilas, sin accidentes, sin líos. ¿Por qué ahora? ¡Maldición! ¿Por qué en mi distrito? Teniente, hemos estado haciendo averiguaciones, pero no se llega a nada. Absolutamente a nada. Los choques se producen por negligencia de los conductores. ¡Estupideces! En el último accidente, donde murieron 12, chocaron 4 vehículos. ¿Comprenden? 4. En una esquina con los semáforos en perfecto funcionamiento. ¿Pueden chocar 4 vehículos a menos que sean guiados por el diablo? No, no, y 1000 veces no. Esto hay que investigarlo. A trabajar. Y quiero datos concretos. Un señor estaba sentado en el balcón bebiendo limonada. La noche estaba muy calurosa y la luna llena brillaba alta. De súbito algo llamó la atención del anciano. Se inclinó hacia adelante y miró abajo. Vio a una anciana mujer vestida a la moda del siglo pasado que, apoyándose en un alto bastón de empuñadura de oro, transitaba con paso tardo hacia la esquina próxima, distante apenas 20 metros de donde él se encontraba. Cuando la mujer pasó por debajo y se alejaba hacia la esquina, Monseñor sonrió mientras llamaba a Eva. Eva, Eva, ven enseguida. Mira, Eva, esa mujer con cola. Ahí va llegando a la esquina. Eva miró y, por supuesto, no vio nada más que a una mujer algo anciana que se apoyaba en un bastón, que caminaba hacia la esquina, pero, por supuesto, no llevaba cola ni iba vestida a la usanza del siglo pasado. Por condescender, apuntó. Sí, muy cómico. Es que hay cada persona. Eva corrió a anotar el suceso cuidadosamente y luego reanudó sus quehaceres. Entonces oyó los gritos de Monseñor. ¡Dios bendito! ¡Qué va a ser esta mujer! Y casi al mismo tiempo el gran estruendo del terrible accidente de... Cuando Eva corrió al balcón, encontró a Monseñor con la cabeza caída sobre el antepecho. ¡Ay, Virgen Santa! 5 vehículos. ¡Oh, tío! ¡Tío, Monseñor! ¡Estás bien! Ay, creo que... Vamos adentro, tío. Eva condujo al anciano dentro y cerró el contraventanal y el ventanal, aislando las habitaciones. Fue terrible, sobrina. La anciana, ella lo hizo. Calma, tío, calma. Tomará un poco de adrenalina, eso le hará bien.
y ahora deberá reposar. Escucha, sobrina, escúchame. Sé que no me creerás, pero vi cómo esa mujer produjo el accidente. Se plantó en medio del cruce de las calles y alzó su báculo. Ay, que Dios me perdone. Fue horrible. Por favor, monseñor, no piense en eso ahora. Apérese, por favor. Bueno, monseñor está bastante impresionado, señorita Kraus. Su corazón ya no es fuerte y la emoción lo ha postrado. Le recetaré este medicamento que usted le administrará cada 3 horas. Eso es. ¿Alguna novedad esta semana? Bueno, espere un momentito. Voy a buscar lo que anuncié. Aquí está el disco. Lo del florero, ¿eh? Vaya. ¿Qué es esto? Tío acaba de ver pasar debajo del balcón a una mujer con cola. No ha especificado nada más. Tío ha presenciado el horrible accidente de 5 vehículos en la esquina próxima. Asegura que la mujer con cola los provocó parándose en medio del cruce de las calles y agitando su báculo o algo así. Tío se empecina en asegurar que vio eso. Yo vi a una mujer anciana con bastón pasar abajo, doctor. Pero por supuesto que no llevaba cola. Aquí monseñor habla de un báculo. Era un bastón. Además, ¿cómo pensar que una anciana se va a parar en medio de la calzada y producir un choque quíntuple? Ah, claro que no. Pasaron 10 días. Otro choque de 3 automóviles en una esquina comenzó a hacer blanquear el cabello del teniente Grossman. Monseñor Kraus oyó la noticia en el televisor a colores. Quedóse pensativo. Por supuesto que nadie había creído aquello de la mujer vieja que había agitado su báculo. Entonces en la pantalla aparecieron los rostros del teniente de policía Grossman y su entrevistador. Yo suplico a las personas que puedan dar una pista respecto a estos accidentes que lo hagan directamente a la prefectura de su distrito. Toda ayuda será valiosa. ¿Infieren sus palabras que usted piensa que esos accidentes encierran algo más? ¿Sabotaje, tal vez? ¿Terrorista? No lo sé. Pero no es algo normal, si es que los accidentes comunes de tránsito puedan ser algo normal. Pase, monseñor. Tome asiento, por favor. Gracias, teniente. Esta es mi sobrina Eva. Mucho gusto. Encantado, señora. Es mi familiar y pariente. Teniente. Sí. Anoche vi en el televisor su llamado y he decidido venir a ayudar. Eva Kraus se revolvió inquieta en la silla y arregló un poco la breve cofia de hermana de San Vicente de Paul que acostumbraba a usar cuando salía con monseñor. Lo que se agradece, monseñor. ¿Sé quién produce esos accidentes, teniente? ¿Sabe? ¿Así? ¿Categóricamente? Sí. Es una mujer vieja que porta un báculo a guisa de bastón. Vi en el accidente anterior, el de los 5 automóviles, cómo ella se paraba en medio de la calzada y alzando el báculo produjo el caos. ¿Y a ella
Nada le sucedió, ¿verdad? Nada. Grossman lanzó una rápida mirada a la compungida Eva, que parecía querer decirle algo con los ojos. Ya, sí, comprendo. ¿Quiere describirme a esa mujer, monseñor? Ah, sí, puedo decir que es vieja, de edad indefinida. Viste a la usanza del siglo pasado. Lleva un báculo y usa cola. ¿Cola? Sí, te miente. Usted verá. He estado meditando el asunto. He llegado a la convicción de que esos accidentes periódicos son obra del demonio. Que está representado en este caso por esa anciana del báculo y la cola. Señor, por favor. Grossman estaba con ojos y boca abiertos contemplando al purpurado. Sus ojos iban de él a la mujer. Sepultó los dedos en su espesa cabellera rubia y garrapateó dos o tres cosas en un bloc de papel. Investigaremos su denuncia, monseñor. Buscaremos a esa anciana del báculo. Teniente, usted no ha creído una sola palabra de lo que he dicho. Sí, claro que sí. ¿Cómo dudar de la palabra de un obispo católico? Usted no ha creído una sola palabra. Sin embargo, hijo mío, Dios mediante, podremos dilucidar este asunto antes que sigan produciéndose más muertes. Es lo que hacemos, monseñor. Es lo que... Perdón. ¿Sí? Teniente, hay una persona que desea hablar con usted. Dígale que en estos momentos estoy ocupado. Que aguarde o regrese. Se trata del accidente de Wilhelmstrasse, teniente. Está bien, sí, lo atiendo enseguida. Monseñor... Nos retiramos, teniente. Sabemos que está usted muy ocupado. Vamos, monseñor. Sí, verdaderamente lo lamento, teniente. Por favor... ¿Quieren dejarme su dirección? Sí, teniente. Calle de los Silos, 9817. Silos, 9817. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mis respetos, monseñor, y nuevamente gracias. Tome asiento, señorita. Y dígame su nombre, por favor, y qué es lo que puede aportar respecto del último accidente. Mi nombre es Greta Hansen. Pues, anoche en ese horrible accidente yo estaba parada en la esquina de las calles de... ¿Trabajando? Pues, sí, me gano la vida como... Sí, ya lo veo. Prosiga. Estaba parada en esa esquina cuando... 4 o 5 minutos antes, veo venir a una mujer vieja que se apoyaba en un bastón. La mujer pasó por mi lado y se detuvo unos 4 pasos. A medida que la prostituta hablaba, Grossman iba poniendo suma atención. ¿Una mujer vieja, dijo usted? Sí, teniente. Como dije, se detuvo a algunos pasos de mí en plena esquina. Y me lanzó una mirada que me sacudió de pie a cabeza. Luego pude oír que decía, también las usaré a ustedes. No me gustó esa mirada, así que caminé en dirección contraria, alejándome del vegetorio. Y entonces oí el estruendo. ¿Un cigarrillo? Sí, gracias. Sírvase. Bueno, bien. De manera que... ¿Usted relaciona a esa vieja con el accidente de esa esquina? Bueno... No. No debe haber relación alguna, pero como usted me pidió que viniésemos y que ayudáramos, yo pensé que... Has dicho muy bien. Cuéntame una cosa. ¿Estaban tú y ella solas en la esquina? Sí, nadie más. ¿Y qué fue de la vieja después del triple choque? Bueno, no sé. Debe haberse marchado. Yo corrí al lugar para tratar de ayudar y no la vi. Ajá. Bien. Gracias, Rita.
Creo que algo hemos adelantado. ¿Cree usted que esa vieja... Buenos días, Rita. Y pórtate muy bien. No me gustaría verte caer por aquí. Buenas tardes, señorita Kraus. Ah, teniente, buenas tardes. Por favor, pase. Gracias. Monseñor. Descansa. Permiso. Adelante. Ah, doctor, tenga la bondad de pasar. Buenas tardes, señorita Kraus. ¿Cómo está, monseñor? Bien, descansa en estos momentos. Ah, sí. El doctor Gutenberg, el teniente... Grossman, de la prefectura del distrito. Mucho gusto, doctor. Lo mismo digo. ¿Qué hace la policía en casa de monseñor? ¿Ha sucedido algo? No, que yo sepa. Pues, sí. Creo que ha sucedido algo importante. Esta mañana, señorita Kraus, monseñor dijo haber visto a una mujer vieja pasar debajo del balcón. ¿Ese es el balcón? Sí. Y que esa mujer portaba un báculo y llevaba cola. Sí, bueno, el tío no está bien. Tiene 80 años, teniente. Por casualidad, señorita Kraus, ¿usted no vio a esa mujer vieja alguna vez? Bueno... En sus anotaciones usted dejó constancia de haber visto a una vieja con bastón la noche del accidente en esta esquina, señorita Kraus. ¿Qué anotaciones son esas? La señorita Kraus y yo hemos convenido en llevar nota de todas las reacciones de monseñor. ¿Comprende? ¿Por qué? Pues, porque es un asunto profesional... y que dice relación con el Vaticano. No estoy autorizado para hablar de ello. Ajá. Pero, ¿por qué no dijo usted que había visto a esa anciana, señorita Kraus? No veo la relación, teniente. No lo creí necesario. Pues sepa usted que anoche una mujer de vida fácil vio a una vieja minutos antes del accidente y en la misma esquina en que se produjo. No. Es mucha coincidencia, ¿no cree? Ya lo creo, teniente. Es mucha coincidencia. Señor. Buenas tardes, monseñor. Vuelvan a tomar asiento, por favor. Gracias. Eva, ¿servirías un poco de limonada? O si ustedes prefieren otra cosa. Por mí está bien. Lo mismo para mí. ¿Y bien, teniente? ¿Y el policía repitió lo que dijera a los otros dos respecto de la prostituta y la anciana? ¿Y entonces? Pienso que esa anciana, con o sin cola, con o sin báculo, algo tiene que ver en estos asuntos, monseñor. Ya se lo dije. Dios me guarde, pero... el maligno anda suelto. ¿A qué se refiere, monseñor? Usted, Gutenberg, es un médico adscrito al Vaticano. Sé que es un buen creyente. De manera que mis palabras lo han de escandalizar. Pero al teniente no tanto parece. Pues, si usted insinúa que esa mujer es el diablo redivivo, tendré que pensar que, ¿verdad?, no podría comulgar con ruedas de carreta y... Perdónenme, señor. Nunca vi a nadie comulgar con ruedas de carreta, pero sí he visto a muchos perderse por no comulgar ni siquiera con una arandela. Y bien, ¿qué piensa hacer, teniente? Pues, atrapar a esa vieja. Está pensando en terrorista. Tenemos que pensar en todo. Menos en Satanás, por supuesto. ¿Qué haría usted en mi lugar, monseñor? No soy policía, teniente. No sabría qué hacer. Pero claro que tratándose del maligno, sí sabría.
Los otros dos guardaron silencio sin desprenderse del rostro del procurado. Monseñor había cerrado los ojos y echado la cabeza de blancos cabellos atrás. He seguido pensando en el asunto, caballeros. ¿Y saben algo? Los accidentes se han producido todos ellos, todos sin excepción, en las esquinas de calles donde no hay una iglesia cercana. ¿Una iglesia? Eso he dicho, donde no hay una iglesia cercana. Eso afirma mi convicción de que es obra del demonio personificado por esa vieja. Con permiso, las limonadas. Gracias. Prosigamos, señor. Sí, pues bien. Yo simplemente haría colocar cruces bendecidas en todas las esquinas cuyo tránsito suponga un posible accidente. Los dos hombres se miraron mientras llevaban los vasos a los labios. Habría necesidad de miles de cruces y evitaríamos miles de muertes. Grossman trabajaba febrilmente. Sus superiores se lavaron las manos en el asunto de las cruces y sus subalternos parecían pensar que el teniente estaba pasando por un periodo de cansancio cerebral. Gutenberg apareció con 1.200 cruces de todos tamaños en el interior de su automóvil. Los siete hombres de la dotación de Grossman trajeron 3.810. Con esas 5.000 cruces parecía suficiente. Parecía. ¿Y ahora? A colocarlas en sus sitios, doctor. Teniente, no sé si estamos pareciendo imbéciles o qué, pero... ¿Es esto lo más cuerdo? Escúcheme, doctor. Si esto no da resultado y sigue los accidentes, es el fin para mí como teniente de policía. Por eso me aferro a un clavo ardiente. Te juro que sí es como Monseñor dice. Me hago católico mañana mismo. Ah, algo es algo. Esa noche había luna llena. Monseñor estaba sentado en el balcón bebiendo un poco de té. Eva se movía tras suyo quitando los platos de la cena. De pronto, un monseñor dijo... Sobrina, ¿por qué trajiste ese báculo a la casa, hijita? Estaba pensando en la anciana del báculo, monseñor. Ah, eso era. El teléfono. Oh, doctor, buenas noches. Sí, está bien. Se lo diré, doctor, sí. Buenas noches. Yo, el doctor Gutenberg comunica que han sido instaladas 5.000 cruces bendecidas en 5.000 intersecciones. Prácticamente han cubierto todo Berlín. Eso está muy bien, muy bien. Sobrina, siento necesidad de rezar. Estaré en mi escritorio. Monseñor rezó fervorosamente, de rodillas con los ojos cerrados. Terminó la oración y se persignó. Y fue entonces que sus ojos se pasaron en un periódico abierto que él no había leído aún. En grandes titulares podía leerse: Ferrocarril subterráneo de Berlín es la última palabra en adelanto técnico. Su inauguración se llevará a efecto esta noche a las 21 horas con asistencia de todas las autoridades. Las palabras se borraron y Monseñor vio el báculo de
de la vieja atravesado sobre la vía de ese tren. Un estremecimiento lo sacudió de pies a cabeza. Dios nos ampare. El nuevo subterráneo. Sí. Ella atacará ahí. No puede en las calles. Atacará en el subsuelo. ¿Cómo no lo hemos previsto? Rápidamente, monseñor vistió su chaqueta negra sobre el chaleco episcopal con el pectoral y calándose un sombrero común se encaminó a la calle. ¡Tío! ¿A dónde va? Eva, llama al teniente Grossman y dile que me busquen en cualquiera de las estaciones del nuevo ferrocarril subterráneo. ¡Tío, monseñor, un momento, tío! Mientras Eva discaba tratando de comunicarse con Grossman, monseñor estaba ya en la calle. Detuvo un taxi que pasaba. A la estación principal del nuevo subterráneo. Sí, señor. Kraus descendió. Un grupo de personas había ahí reunidas. Sin miramiento alguno, el anciano se abrió paso entre ellas, pero al llegar a la puerta de acceso del subterráneo mismo, uno de los guardias lo detuvo. Soy monseñor Johannes Kraus. Déjeme pasar, hombre. El funcionario titubeó, pero luego se inclinó con respeto, franqueándole la entrada. Calamitosamente, Kraus descendió la corta escalinata y llegó a las vías. Ahí estaba el reluciente ferrocarril listo para ponerse en movimiento cuando llegaran las autoridades que harían el primer viaje en él. Secándose el sudor en la frente, el purpurado miró a ambos lados del andén. Entonces la vio. Estaba allá en las sombras del túnel que era la prolongación del exquisitamente bien iluminado andén. Sacando fuerzas de flaqueza, el anciano corrió hacia la oscuridad. Vio que la vieja se agazapaba y ocultaba su cuerpo más allá en las sombras. Era evidente que nadie había reparado en ella. Kraus estuvo a punto de caer al pisar uno de los tres escalones que descendían en ese tramo. ¡No huyan de mí! ¡No huyan! La oscuridad iba haciéndose más densa a medida que Kraus se descolgaba del andén trabajosamente y corría ahora por la estrecha pasarela de no más de 30 centímetros. Si resbalaba y caía, sería fulminado al instante por la corriente eléctrica que accionaba el tren. Entonces la vieja se detuvo. Kraus, jadeante, hizo lo propio a menos de 2 metros de aquellos ojos fosforescentes que le miraban. Se dio cuenta que el báculo de la vieja parecía estremecerse y aquella cosa era una serpiente viva, pero que rígida como si fuese de madera tallada, le servía de apoyo. ¿Qué quieres? No harás más daño, Belzebú. ¡Imbécil! ¿Cómo podría? ¿Acaso usar agua? Estoy preparada. Mientras la vieja hablaba, Kraus había avanzado un par de metros que los separaban. ¿Por qué no prefieres usar tu pectoral? ¡Abominable, señor! ¡Abominable! Y una ni otra cosa, Belcebú. Esto es entre tú y yo. Somos materia, Satanás. Y por lo tanto, destruibles. Algo puso en alerta al diablo, pues sus ojos parecieron chispear. ¡Veo tu pensamiento! No alcanzó a decir. De un débil salto, el anciano se arrojó sobre la vieja. Sus delgados brazos se abrazaron al magnífico cuerpo de ella, aprisionando también el báculo serpentino. Y antes que otra cosa sucediese, ambos cayeron al medio de las líneas del tren. Se oyó un alarido de la vieja cuando ambos cuerpos tocaron la electrificación. Y el caos de fuego y chispas iluminó la tenebrosa oscuridad. Lo último que Kraus pudo vislumbrar antes de ser electrocutado fue el cuerpo peludo, hediondo, monstruoso del macho cabrío que iba hundiéndose en el fuego de donde procedía. ¡Ja,
desaparece del cuerpo de Monseñor yace en la cripta de la familia. Nadie se explica qué fue lo que sucedió. Para muchos, especialmente los de la Curia Vaticana, el anciano no andaba bien de la cabeza y decidió terminar sus días arrojándose a las líneas del tren, lo cual es pecado. Mientras tanto, en Berlín continúan los accidentes del tránsito pese a las cruces benditas. El teniente Grossman y el doctor Gutenberg han iniciado una campaña con 500.000 marcos de premio a quien proporcione datos de una mujer vieja vestida con antiguallas y que se apoya en un báculo y luce cola. Si alguno de ustedes la ve, avísele al teniente Grossman. Buenas noches.